Hola amigos, ¿cómo están? Como algunos de ustedes me lo hicieron notar, el video que acabo de subir pues no se escuchó muy bien. La verdad se oía muy mal la entrevista que tuvimos con David Almond de Inverspot. Entonces decidí hacerles caso y volver a grabar un video en donde hable de esa entrevista y de lo que en resumen platicamos. Bueno, el tema principal era sobre si era una buena idea o no invertir en bienes raíces en estos tiempos de crisis. Sobre todo porque, bueno, vemos que ya viene una recesión y esa era la pregunta principal en la entrevista. David nos contó que pues, los bienes raíces son realmente un activo refugio por varias razones. Entre ellas, porque una buena parte de los materiales de construcción, alrededor del 30%, se cotizan en dólares. Entonces, eso significa que si el dólar sube, también los precios de los inmuebles tienden a subir. En segundo lugar, porque la gente necesita un techo donde vivir, entonces siempre va a haber la necesidad de un departamento, una casa, ¿no? Siempre va a haber demanda y sobre todo en ciudades como aquí en la Ciudad de México, donde yo vivo, en donde pues hay sobre demanda de este tipo de inmuebles, ¿no? Entonces eso nos da la seguridad de que la demanda va a seguir. Y por otro lado, que la gente siempre va a ver en los bienes raíces, en las propiedades, vamos, un activo de refugio. Eso nos da la seguridad de que pues en el largo plazo nuestra inversión en bienes raíces pues va a tender a tener una ganancia, es decir, que va a valer cada vez más, salvo algunas contadas excepciones, pero en general eso ocurre, ¿no? Por lo menos, como hemos platicado también en otros videos, por ejemplo, con Hugo Bloom de 100 ladrillos, es la propiedad vale el costo de reposición, es decir, lo que cuesta volverla a hacer, ¿no? Lo que costaría volver a hacer un inmueble. Entonces, ese costo siempre va a verse afectado por este tipo de temas, como por ejemplo la inflación o el tipo de cambio. Entonces, digamos que de cierta manera tu capital está protegido por esas razones si es que inviertes en bienes raíces. También hablamos un poquito de la situación actual, cómo veía David, cómo veía Julio la situación y un servidor también. Y si bien es cierto que en este momento hay mucha incertidumbre en los mercados, en la economía, que las cosas no pintan nada bien, tenemos que enfocarnos en las cosas que realmente nos son importantes para nosotros y tomar acción en ello. Es importante recalcar que a pesar de que todo pareciera que está en un caos a veces y que la situación puede ponerse muy mal, muy fea, en realidad son situaciones que vienen pasando de toda la vida, ¿no? Y que es un tema que vamos a superar tarde o temprano como sociedad, como economía, como humanidad en general. Entonces, lo que hay que hacer es seguir trabajando, seguir aportando, seguir creciendo como personas, ¿sí? En esa misma medida nosotros vamos a poder no nada más salir adelante de esto, sino también beneficiarnos en muchos sentidos, ¿no? Verlo también como un aprendizaje. Es difícil, pero depende de nosotros, ¿ok? Y bueno, pues también platicamos con David sobre los proyectos que traen, qué cambios están haciendo en su plataforma, en Inverspot propiamente dicho. Y bueno, comentó que tienen un... bueno, tuvieron atrasos en el pasado con algunos proyectos, con algunos por el tema de las licencias. Que, bueno, comentaba David, desde que empezaron ellos siempre ha habido cosas que no habían pasado, ¿no? Por ejemplo, que con el cambio de gobierno se pararon muchos trámites, ¿no? En general, en la industria inmobiliaria. Eso atrasó mucho las obras. Nos pasó el lamentable sismo de 2017, que también atrasó muchos permisos, muchas obras. Y también, bueno, ahora lo que estamos viviendo de la pandemia y que coincide con la caída de los precios del petróleo, pues todo esto se complica, ¿no? Pero ellos siguen trabajando y están creando varias cosas interesantes. Por ejemplo, el tema de los proyectos ahora tienen cierta clasificación. Le pusieron una clasificación de tal modo que están en riesgo 1, 2 o 3. Eso es como lo manejan ellos, le llaman matriz de riesgo. El nivel 1 o nivel de riesgo 1 es cuando en un proyecto ellos ya tienen las licencias y aparte tienen un deal o un acuerdo con
la desarrolladora, que en la venta del primer departamento nos van a pagar, nos van a pagar los intereses más capital. Independientemente de si el depa que se vende es el que no, en el que nosotros entramos o no. Eso está padre porque minimiza mucho el problema o el riesgo potencial de un atraso en una obra. El nivel de riesgo 2, que le llaman ellos medio, también tiene licencias, pero no hay un acuerdo de pago con la primera venta del inmueble, ¿no? Entonces ahí puede haber un gap en los tiempos si es que las ventas no se dan al ritmo que se había planeado, ¿no? Y por último, el riesgo 3 o alto es cuando no tienen licencias ni tienen acuerdo de ventas. De hecho, lo que ellos están tratando de hacer es que prácticamente ya no tengan nivel 3, todos sean 1 o 2. Recordemos que en ImpreSpot no es deuda, o sea, no estás invirtiendo, no le estás prestando al desarrollador, sino que tú entras como coinversionista, como equity, vamos, en estos desarrollos. Entonces, nuestro rendimiento va a depender 100% de que el proyecto salga en tiempo y forma, ¿no? Es decir, de la construcción y la comercialización del bien inmueble. Generalmente son departamentos de gama media alta, muchas veces en Ciudad de México, pero también están tratando ya de expandirse hacia otras zonas. Con respecto a si es buena idea o no invertir en bienes raíces en estos momentos de incertidumbre, de crisis y de futura recesión, que ya es prácticamente un hecho que estamos entrando en una recesión mundial, me comenta tanto David como Julio que pues los precios como tal en este momento de las propiedades en México aún están con precios de dólar de 19 pesos. Entonces técnicamente es un buen momento para comprar por el tema de los precios, ¿no? Porque ahorita están relativamente baratas con respecto a cómo van a estar en 6 meses, ¿no? Cuando ya el incremento en el dólar se haya reflejado en los precios de los bienes inmuebles, específicamente en las construcciones, ¿no? Y también por otro lado comentábamos que pues siempre va a haber demanda de casas y de departamentos en ciudades grandes como la Ciudad de México. Entonces esas inversiones que hagamos pues es muy probable que tengan muy buenos rendimientos en el largo plazo, ¿no? Y también otro punto también importante que comentamos es que en ese momento las tasas de interés para créditos hipotecarios están bastante bajas. Aunque van a seguir bajando probablemente, pero digamos que si lo agarras ahorita un crédito, lo estás congelando, digamos, el precio, ¿no? El precio de venta lo congelas a como está hoy, ¿no? Y independientemente de si en 6 meses los precios de los inmuebles suben. Y además también tienes la ventaja de que la tasa es fija, ¿no? La tasa de interés es fija. Entonces en 15 años vas a seguir pagando la misma mensualidad que pagas hoy, o que vas a empezar a pagar el día de hoy. Cada vez el dinero va a valer menos, ¿no? Entonces, como sea, yo pienso que es un buen momento, sí, y siempre y cuando, como comentó David Agmon, tienes ingresos fijos, recurrentes, que no vas a tener problemas de ingresos durante los próximos 10 años, ¿no? O sea, que tengas esa base sólida que te permita tener esa consistencia en los pagos, ¿no? Y no entres en default o atrasos. Pero bueno, si tienes esa capacidad de pago, es muy buen momento. Y por último, hablamos de la regulación fintech para Inverspot en particular. Siguen en proceso, muy pronto espero que ya puedan ser regulados. En general, las fintech esperamos que para mayo, junio, julio, tal vez se atrase un poco por todo esto del COVID, pero yo creo que para agosto, a más tardar, ya deberíamos tener a todas las plataformas o a la mayoría de ellas ya siendo reguladas por la Comisión Nacional Bancaria. Por supuesto, les vamos a ir avisando conforme sepamos. Por mi parte, pues, con respecto a bienes raíces, pienso que debe ser parte de la estrategia de cualquier persona que decide tener una cartera bien diversificada, ¿no? Los bienes raíces yo creo que sí son un activo bastante sólido, bastante estable y que nos da tranquilidad de largo plazo, ¿no? Porque no tiene volatilidad. Si bien es cierto que tiene la desventaja de que no es líquido, es decir, que no puedes disponer de él inmediatamente, ¿no? Porque tienes que venderlo, ¿no? Deshacerte de él de algún modo para poder obtener el dinero,
Pero esa falta de liquidez también es una ventaja en cierto modo porque te obliga a mantenerlo, ¿no? No es tan fácil deshacerte de ellos. Entonces te ayuda, desde mi punto de vista, a quedarte con ellos en el largo plazo, que es al final en donde más rendimiento tienes, ¿no? Si te interesa invertir en Inverspot, te invito a hacerlo usando este enlace que aparece abajo. De esa manera a mí me van a pagar una pequeña comisión. Muchas gracias de antemano y te invito a que te suscribas al canal si es que aún no lo haces y le des pulgar arriba al video para que me ayude y pueda llegar a más gente a través del algoritmo de YouTube. Muchas gracias, que estén muy bien.